Hola, bienvenidos. En esta clase vamos a aprender a configurar los dos equipos, tanto el rover como la base, y vamos a hacer conexión ENETRIP en modo RTK, ¿sí? En modo cinemático. Es decir, que la base le transfiera información al rover. Entonces, comencemos. Bueno, lo primero que vamos a ver es cómo encenderlos igual que pues se encienden los drones DJI, si han tenido drones DJI, y si no les enseño, es oprimir una vez y dos veces sostenido. Entonces la primera es picha y la segunda la tiene sostenido. Entonces uno y sostenido. Uno, dos, sostenido. Uno, dos, sostenido. Entonces es uno, dos, sostenido. Al principio, pues al conocer pues, el funcionamiento de estos drones también aprendí, me fue rápido hacerlo, ¿no? Pero de pronto para el que no entienda la metodología le cuesta. Entonces es 1, 2 sostenido, ¿no? Entonces listo, una vez enciende, él empieza a mostrar indicadores. Aquí como ven, por ejemplo, aquí muestra el indicador de batería. Muestra, indica, acá no está encendido, pero sale el indicador de señal. Este indicador de satélites y este indicador de conexión network, es decir, conexión a internet. Bueno, ahora este es el rover, ¿no? Entonces lo vamos a diferenciar es por la base, por esta basecita que viene incorporada en el kit. Esta basecita viene incorporada y tiene también un centro metálico que está acá. Entonces, luego ya lo vamos a usar y está interesante como para levantamientos puestos en carros o algo. Vamos a hacer un ejemplo con esto también en el canal. Entonces, bueno, vamos a encender este. Entonces, lo mismo. 1, 2, sostenido. Enciende. Miramos todos los LEDs encendidos. Batería, vea, está cargada. Bueno, medianamente cargada. Amarillo es medianamente cargada. Verde cargada. Roja, que está baja de batería. ¿Sí? Entonces, esos son como los indicadores. Network, satélites, perdón, señal, satélites, network. Al ponerse esto de color verde, ¿qué significa? Que ya mi base se conectó con el internet que tengo en la casa. Es un internet Starlink que tengo, que a mí sería bueno traerlo en el canal. Luego lo miramos. Muy buen internet para zonas aledañas. Una vez ya conectado de esto, vamos a mirar la configuración interna desde la conectora. Bueno, acá teniendo la colectora, tenemos la colectora, entonces vamos a ingresar a las configuraciones internas del equipo. Quiero comentarles que aquí en la parte inferior del equipo de QRTK, pues aparece, bueno, la marca QRTK, la página web que les comenté en la clase anterior, www.mascura.tech, la batería que viene incluida en el equipo, 6800 megaamperios de 3.7 voltios. Tener cuidado al momento de conectar baterías, ¿no? Que superen ese voltaje, el amperaje, porque pueden dañar la batería interna. Y pues al dañar la batería interna les toca abrir el equipo y cambiar la batería, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con la batería. 5 voltajes, 20 voltajes, bueno, ahí habla como la subida. Y acá aparece un código QR, que este es importante al conectarlo con la colectora. Entonces, aparece un código QR y un código que aparece aquí. Por ejemplo, acá aparece el código 0535-325-3908. Voy a tratarlo de acercar para que los vean acá en pantalla. Espero lo vean. Ese es el código. Este código lo vamos a tener muy presente acá porque es como lo vamos a conectar aquí en la colectora que también están viendo en pantalla. Bueno, entonces vamos a entrar a la aplicación que vamos a utilizar para conectar. Primaria, de manera primaria es la aplicación que se llama Ice RTK. Bueno, al conectarlos, entonces al conectarlos vamos a conectar primero la base,
que es esta. Acuerden que lo conocen ustedes por el trípode que está acá. Esta es la base y tiene como código terminado en 6869. Entonces aquí lo pueden mirar, 6869. Entonces vamos a buscar acá en la aplicación. Le vamos a dar aquí en la parte inferior donde dice Nearby Bluetooth. Entonces Nearby Bluetooth. O pueden escanear el código QR aquí en la parte donde dice Scan. Y acá se abre el scan. ¿Sí? Como pueden ver ahí en pantalla, se abre el scan. Ay, aparecí todo desnudo. Aquí también pueden mirar y se abre el scan. Vean. Aquí pueden mirar y aquí como se abre el scan. Acá como ven. ¿Sí? Y aquí el ingeniero Cuy. Listo. Entonces, bueno, salimos y vamos a entrar a Nearby Bluetooth, que vamos a hacerlo por ese paso. Entonces, acá en Nearby Bluetooth aparece 6869. Entonces, revisamos nuevamente el código. Sí, es el de la base. 6869. Entonces, vamos a ingresar y le vamos a dar aquí al botón conectar. Una vez dentro del botón conectar, bueno, revisamos. Aparece estas dos opciones y aparece como el estado del equipo, que está conectado, que está conectado, que están, bueno, aparece las conexiones que están los equipos. Inclinación. Ah, bueno, acá aparece la altura que del equipo de la base, que esta también la podemos estar configurando. ¿Sí? Esta luego la aprenderemos cuando lo pongamos allá en campo. Inclinación. No, esto lo dejamos como predeterminado, lo dejamos así como está. Vamos a entrar acá. Vamos a entrar a esta parte que es base de estación, ¿no? Aquí arriba es Measuring Station, es el rover, ¿no? Entonces entramos acá en esta que y le damos clic a Update. Dándole clic a Update, le damos acá en la parte de arriba y lo dejamos como autoconvergencia. Le damos confirmar. Aquí pregunta la conexión. Existen varias conexiones. Entonces está la 4G, la Wi-Fi, la Bluetooth y la LoRa. La conexión que vamos a utilizar ahorita va a ser la Wi-Fi, pero también va a estar la conexión 4G. ¿Qué cómo funciona? Es incorporándole a la colectora una tarjeta SD, una tarjeta SIM card, perdón, con conexión a internet. Esa luego la podemos hacer la conexión. La conexión que vamos a hacer hoy es mediante Wi-Fi, ¿vale? Entonces, listo. Vamos a darle Wi-Fi. Vamos a darle conexión. Conexión, Wi-Fi, confirmar. Acá. Vamos a digitalizar el nombre del Wi-Fi, que en mi caso se llama GeoStake, y la contraseña, ¿vale? Entonces la contraseña, y le ponemos aquí que listo, que está encriptada, sí, porque tiene contraseña. Le damos guardar. Ok. Salimos. Y acá donde dice custom, entonces si sí, le damos custom NTrig, es decir, porque vamos a utilizar transferencia de información mediante NTrig. Acá, ¿qué le ponemos? Yo les dejé a ustedes en la parte de abajo del video, en descripciones, un link. En ese link aparecen, bueno, yo sé que también cuando compren el equipo les van a entregar las cuentas NTrig. Le van a aparecer las cuentas NTrig que va a tener el código IP, el puerto, el username, el usuario, el nombre de usuario, el password y el monumento. Toca que agreguen cuidadosamente estos caracteres, ¿sí? Listo, entonces aquí aparecen las. Esto hay que escribirlo muy bien, ¿no? Entonces el IP, el puerto, el usuario, el nombre de usuario y la contraseña del usuario y el monumento. Una vez hecho esto, le damos, bueno, ustedes le dan aquí el OK, yo ya no le voy a dar OK, pero ustedes le dan acá en OK y le dan acá en este parte amarilla, pues es que la colectora no. En la colectora no se muestra porque, bueno, tal vez por el diseño de pantalla que tiene.
Pero acá en esta lo que le da la opción es que el equipo se reinicie sin necesidad de apagarse. El equipo se reinicia completamente. Entonces, al darle, el equipo se reinicia y va a apagarse. Perdón, estamos utilizando la base. Va a apagarse. Pues yo no lo voy a hacer porque pues, no quiero apagar el equipo, pero si ustedes quieren reiniciarlo al momento de agregar las cuentas, es lo indicado. Así como cuando instalamos un programa en el computador que tenemos que reiniciarlo. Entonces, al momento de agregar las cuentas, le dan reiniciar para que el equipo tome la información que se le grabó. Eso es muy importante. Bueno, ya salimos de aquí. Vamos a salir de esta aplicación y vamos a conectarnos al rover. ¿Vale? Entonces, al rover es mucho más sencillo. Al rover, dentro de la colectora, existe un programa que se llama XSurvey, que es el que está acá. Y le vamos a dar clic a a esta opción, a esta aplicación. Bueno, aquí dándole clic, bueno, acá ya está conectado el equipo. Entonces, vamos a hacer la prueba como si desconectándolo. Entonces, vamos aquí parar para explicarle a ustedes desde cero. Entonces, cuando estén acá, lo que tienen que hacer es ir a la opción de dispositivo. En dispositivo le van a dar conectar y tienen que conectar ¿qué? El rover. ¿Se acuerda que les dije que en la parte inferior apareció un número? Pues tienen que buscarlo. ¿Cómo lo buscan? Dándole acá las opciones y seleccionan obviamente el equipo que corresponde. En mi caso es el que está ahí seleccionado. Lo que dice acá dispositivo, pues obviamente es un dispositivo GNS, si no es una estación total. Acá con la colectora, recuerden que también pueden instalar con esta aplicación que es de Survey y también puede conectarse con estaciones totales. Bueno, fabricante. Ice GPS, que es de Mascura. También hay otros, vean, fabricantes, se aparece en Comnap, Tersus. Bueno, esta aplicación se puede juntar con varios equipos Geomats, Comnap, Totcon, Sokia, Trimble, Foyt. Bueno, con varios se pueden conectar acá a esta aplicación. Y vamos a conectarnos ¿en qué? USB, demostración, no, en modo Bluetooth, ¿sí? Entonces, una vez le damos conectar. Ahí se demora un poco y ya queda conectado el equipo. La conexión, aquí ya pues aparece la conexión, ¿no? Aparece la conexión en Etric. Para dar la conexión en Etric, entonces hay una parte muy sencilla. Nosotros le damos clic acá en la parte superior. Le damos clic. Ahorita está funcionando está funcionando como tal la configuración del modo móvil. Pero está funcionando, ¿por qué? Porque yo ya les agregué estas cuentas. Entonces tienen que ir otra vez. Tienen que ir aquí en la parte de dispositivo. Tienen que entrar acá donde dice configuración móvil. Y tienen que entrar, démosle parar. Tienen que entrar acá en donde dice configuración o enlace de datos Bluetooth y acá obtener. Y agregan el número de los números de NTRIC de la cuenta del rover. Al agregar el número de cuenta de NTRIC, ya si le dan iniciar y ya automáticamente el equipo empieza a recibir información de la base. Pues ahorita está en flotante porque obviamente estoy aquí en la oficina, ¿no? Entonces vamos a sacarle el equipo y vamos a hacer la prueba en campo. Corte. Bueno, entonces posicionamos el equipo. Pues yo lo posicioné en un punto conocido. Entonces ya posicionado el equipo en un punto conocido. Bueno, esperamos que cargue. Entonces recuerden que tenemos que entrar a la colectora y entrar a la aplicación ICE RTK. Vamos a la aplicación ICE Drive, entonces vamos a buscarla. ICE RTK. Entonces recordemos que tenemos que conectarnos a la base, ¿no? Bueno, esperamos que cargue. Entonces entramos a Nervi Bluetooth. Y la base es la 6869, correcto. Le damos conectar. Y al darle conectar, el equipo como ya está configurado,
el equipo ya entró en modo configuración RTK. Ya se lo muestro cuando, permítanme, aquí voy a ensamblar acá el trípode y les voy a mostrar. Entonces el equipo ya aparece en conexión network, que es la señal Wi-Fi que está a mano izquierda, ¿no? Entonces el equipo ya está conectado correctamente. Ahora vamos a pasar a conectar el equipo al rover. Bueno, ya estamos aquí conectados con el rover. Entonces vamos a entrar otra vez a la aplicación 4, 5, al 6, colector. 7, 8. Entonces voy a empezar a grabar aquí con el colector. Vale, entonces ahí lo que tenemos que hacer es entrar, acuerden lo que les dije anteriormente, entrar a la aplicación XSurvey. Y en XSurvey, como ya está conectado previamente y configurado, el equipo aquí ya está conectado con la base. Y mire, está recibiendo señal Wi-Fi. Entonces, ¿cómo les voy a explicar cómo es el proceso? ¿Me lo pones por favor allá? Gracias. Voy a explicarle cómo es el proceso. Entonces, el proceso es que el equipo base que está aquí, le está transfiriendo información al rover que está acá, ¿no? ¿Sí? Y que están conectando acá a la colectora. Entonces, el equipo que está en la base se está conectado con el internet que está de la antena Starlink, que está, bueno, por allá en el techo, y está recogiendo información y transfiriendo información al rover que está acá, ¿sí? Por eso es importante que los IPs estén correctos para que esté correcta la transferencia de información. Bueno, esa es como la metodología que estamos utilizando hoy. Y la colectora tiene actualmente internet, ¿sí? Que también está conectado al wifi de la casa. O puede estar también conectado al wifi que tenga el mismo colectora. Porque dentro de la colectora, en la parte inferior, acá donde estoy, que luego se los voy a mostrar, se puede agregar una SIM card. Entonces, al agregar la SIM card, ya la colectora tendría internet y también le estaría suministrando internet al equipo, ¿vale? Entonces, como pueden ver, son dos tipos de conexiones mediante Wi-Fi o un router al equipo o directamente desde el rover con Wi-Fi, con una SIM card con datos al equipo mediante conexión Bluetooth. Bueno, espero que haya sido claro. Para la próxima clase, la idea es empezar a ver configuraciones del proyecto como tal, del sistema de coordenadas que vamos a entrar acá y vamos a configurar el sistema de coordenadas correctamente, ¿vale? Entonces, bueno, sin más preámbulo, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.